Hola, hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Por fin les tengo un haul. Ya tenía muchísimo desaparecida de los hauls, pero agárrense porque vienen un montón de videos, ropa, tendencias, ideas para vestirnos en toda esta temporada de primavera-verano. Estoy emocionada porque los vean. Este es el primero de muchos que vienen, así que estén al pendiente. Y pues nada, vamos a comenzar con el video. Dejaré todos los links y cosas que puedan necesitar. Recuerden que tenemos un código de descuento que Shein nos proporciona. Por si gustan utilizarlo, aquí se los dejo en pantalla para que lo apliquen y se ahorren un dinerito. Tengan en cuenta que Shein en cada momento saca nuevos productos a cada rato. Y pues estén al pendiente checando, hay nuevas texturas, cortes y de todo un poco. Y pues voy a estarles compartiendo yo lo más que pueda. Pero pues sí, chequen la página y usen el código de descuento. Y vamos a comenzar. Primero les voy a enseñar y después me lo voy a estar midiendo y vamos a estar hablando de la prenda. ¿Por dónde comenzamos? Lo primero que tengo aquí es un traje pegado que es de, por un ladito. Y amo el rojo, siento que es un color que tiene muchísimo poder y me encanta usarlo, me encanta cómo se ve. Vi que se le veía súper bonito a la modelo, así que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver si me queda, no estoy segura. Y la talla es L. Para hacer L siento que está pequeño, ¿no? Como la cintura se ve chiquita, pero vamos a ver, tiene bolsas y eso me da puntos extra. Y lo que me gusta es de que tiene como plieguecitos aquí para despistar la pancita. Ustedes saben que lo blanco se ve hermoso y en ocasiones es difícil utilizar el blanco como se ve transparentoso. En esta prenda la parte de atrás sí es transparente, pero en la parte de enfrente del busto es donde tiene doble tela y toda la parte de abajo. Vamos a ver cómo me queda, pero un color blanco siento que va con todo. Aparte que ahorita lo que se está usando son colores como este, llamativos. Y ya sea que uses blanco, blanco, negro o beige, va a ir con todo. Va a ser fácil de combinar, una bolsa verde, rosa, lo que tú quieras con blanco, negro y beige. Queda todo lo que tú quieras. Necesitaba una blanca, obviamente, que son esenciales y básicos, así que agarré esta, se me hizo ligerita y pues van a ver cómo me la estoy combinando más adelante. Cuando vi este pensé en playa, sol y arena. Esperemos que me toque salir en este año. Pero miren, es esta falda hermosa, es en talla L me parece, y el crop top, que igual si quieres ponértelo junto o ponértelo separado, pero miren qué hermosas mangas. Voy a estar viendo cómo se ve. Es tipo como encaje, como mantel de las abuelitas, ¿sí ven? Pero se ve tan bonito y está pesada. Creo que es la falda la que está pesada. Está muy bonito. Ahora, vamos con un poco de color. En esta temporada, en primavera-verano, se van a estar viendo muchísimo colores fuertes. Se va a estar usando mucho lo que es color block, que es combinar colores que son opuestos. Ejemplo, verde y amarillo, verde, rosa, colores que piensas que no combinan. Tú combínalos, van a quedar bien juntos. Y este se me hizo bonito, se me hizo súper padre, es nada más es de un lado. Otra vez la textura, muchachas, me encanta esto, nos ayuda a disimular un poquito la pancita, a tapar, no sé, problemas que tengas, celulitis, lo que sea. Y miren, la parte de abajo es como palazo, es como si fuera un vestido, pero es un pantalón, que es mucho más cómodo.
No me digan que tiene bolsas. No, no tiene bolsas. Ahora, no se imaginan la cantidad de blazers que he ordenado. Estos son solo algunos y tengo un montón por enseñarles. Pero, obviamente, Piolín no podía faltar. O el de la máscara. ¿El de la máscara es amarillo el saco? Creo que sí. Pero miren, están hermosos. He estado viendo y ordené unos de Zara. Pero para serles sincera, sí están bastante caritos como para comprar piezas como que no le vas a sacar tanto provecho, que no vas a estar usando todos los días. Así que por eso opté por ordenarlos de Shein, porque no están tan caros ahí. Creo que cuestan $30, $38, dependiendo el modelito. Pero están bastante económicos a comparación de los de Zara, que cuestan, no sé, $130. Sí, es distinto el material y el corte. Estoy contenta con mis blazers de Shein. Con eso les digo todo. O sea, los de Zara me encantan, pero Shein se ven bonitos y no queremos romper el puerquito. Y miren, se va a estar usando mucho los blazers cortitos o como saquitos cortos de manga corta o así. Están hermosos, están de lo más bonito. Con un pantalón de mezclilla o con un pantalón de tela van muy bien, unos taconcitos o hasta con tenis. De verdad que ya ahorita hay un montón de formas de combinar los sacos. En lo personal me encanta con tenis y con algo simple en la parte de abajo para un día casual. Fácil de combinar, les digo. A lo mejor ya me han visto que he usado muchos blazers, pero siento que se ven bien con todo, con hasta con pants los puedes combinar y se ve muy muy bien. Me saca de apuros, me saca de apuros, y aparte que soy bien friolenta, pues me va bien porque me cubren un poco. Bien, vamos con los blazers de una vez, ¿no? Tengo este rosa también, que en Zara vi unos parecidos y están como en $140, $150. Por un blazer que no sé si me va a gustar. Entonces mejor me ordené el de Shein, que estaba más económico y está muy bonito. Está grueso. Es como de material, ¿cómo se llama? ¿Como cobijita? Está bastante grueso y estos, ¿qué talla es? Es talla L. Me vaya a brincar unas piezas. ¿Ven que les decía que los blazers cortos? Bueno, aquí tengo este otro naranja, que está muy bonito también, y de verdad que así cerradito se ve de lo más hermoso. Se ve como que te hace más cintura, no sé, se ve bien bonito. No sé si pasar con estas locuras. Estaba viendo la página y este color me llama mucho la atención. Es que es verde, pero es como un verde suavecito. ¿Cómo se llama? ¿Sage? No sé. Pero es un verde muy suave. Y vamos a ver qué tal me queda este traje. No sé. Tengo miedo que no me quede porque ordené otro igual, pero en azul, miren. Por aquí. Sí es azul, ¿no? Entonces, si me queda uno, me queda el otro. Y si no, pues ya valí queso. Que no me va a quedar entonces. Este vestido es de la nueva colección de Spring que sacó Shein. Este es en talla L. Y hay un montón de colores así, les digo, combinaciones raritas, pero se ven bonitas. Y sí, agarré este vestido para el verano, para la primavera. A ver qué tal me queda. Se veía bien bonito en la página. Este otro es como un traje pegado, pero se está usando mucho que sean así despegados, que se te vea todo tu hermoso cuerpo. Bueno, no todo, pero sí como llegar hasta aquí y se te ve la espalda y un poco de la parte de enfrente. Y miren qué hermoso está. Este color me tiene encantada, lo que es el naranja, el verde, el rosa fuerte, no sé, como todos esos colores que se están usando ahorita mucho. A ver, acá tengo este otro traje que es un romper, color ladrillo. Este color me gusta bastante, siento que es fácil de combinar y me siento a gusto cuando lo uso. En lo personal tengo unos suéteres que son de este color y son los Jackie.
los quiero traer todo el tiempo, me gustan bastante. Ahora, estos dos vestidos son de la colección nueva también de Shein, de Spring, de primavera-verano. Y pues, este me encanta, es como... nada más te cubre aquí, me lo van a estar viendo. Y este otro, pues los colores... los colores están muy bonitos y no sé, siento que para la playa, muchachas, si van a ir a la playa, vayan escogiendo sus vestidos porque se acaban las tallas. Yo anduve viendo y ya cuando quería ordenar algo ya no había de mi talla. Esta camisa en lo personal se me hace muy bonita para una noche. La agarré especialmente para combinarla con este pantalón, que es tipo de cuero. Vamos a ver si me queda. Y esperemos que sí. Siento que se vería bonita junta con unas botas o con unos zapatos de este color. A ver si encuentro. Estoy encantada con estos pantalones. No sé cómo me queden o si me quedan siquiera. Pero son cafés y este... creo que también ordené negro, sí. Miren, aquí está. Pero son de los que se están usando ahorita, que son acampanados. No sé si han visto que se está usando otra vez como acampanadito. Ya sé, todas las modas regresan. Y este se me hace padre. Siento que a mí me gusta cómo se ve ese tipo de pantalones en mi cuerpo. Siento que... hace que se vea más cadera, no sé por qué. Usted es más ancha, ¿no? Ahora, estos dos los escogí porque pienso que combinarían muy bien. Que sería una camisa. Si siempre me ven playeras así, tengan por seguro que son de Shein. Estas con biker shorts, con pants, con falda. Con un montón de prendas se ven bastante bonitos y son cómodas. Estas blusas son de lo mejor. Camisas, camisas. Estas dos faldas, creo que es falda. Andaba urgida de una faldita de estas. ¿Por qué? Porque la que tengo ya no me queda. Esta es talla L y es cruzada, que es mucho mejor. Porque las que tienen cierre, pues, o te queda o no te queda. Y esta, pues, da de sí. Y esta otra también se me hizo muy bonita, sexy, con alguna blusita nude o negra. Vamos a ver cómo me las acomodo yo. Les voy a dejar aquí ideas de outfit según yo. Cómo yo las usaría. Esta camisa que traigo también es de Shein, de esta orden que hice. Y quería enseñarles esta otra, que es de mis básicos para salir un día apurada con, les digo, con unos biker shorts y una camiseta negra. Creo que ya les he enseñado algunas blusas así como, no sé, se ven padres estilo western con botas. Y aparte, si no quieres usarlo con botas, está completamente bien. Pero miren, hasta con esta falda pienso que se miraría bonito. Voy a ver cómo me la acomodo. No sé si han visto que estos vestidos se ven bien bonitos. Se ven como que eres niña buena. Aparte son fáciles de... como no te tienes que preocupar por el bra ni nada de eso. Como nomás te lo ensartas y estás lista. Y sí, se me hace cómodo con tenis. Pienso que se mira bien con algunos tacones también. Pero más que nada creo que yo lo usaría con tenis. Tengo algunos pantalones acampanados que ordené de Shein. La verdad siempre batallo para los pantalones. O me quedan muy flojos o me quedan muy apretados. Y vamos a ver qué tal me quedan estos. Son acampanados. ¿Por qué no? Se están usando así. Agarré este y este otro más fuertecito. Vamos a ver cómo me quedan. Se los voy a estar midiendo para ustedes. Bueno, este traje me llamó mucho la atención. Se miraba súper bonito en la página. No sé, como para una sesión de fotos o algo. Y aparte les digo, este color me encanta. No sé qué color es. Es como tipo azul, ¿no? Pero como azul, ¿qué? Azul suave. No sé cómo me quede. Vamos a ver.
Creo que aquí, ajá, aquí salen las manos, pero miren, qué bonito. Está grueso y está pesado. Tal vez ustedes ya saben que Shein tiene un montón de sets. ¿A quién no nos encantan los sets? Amo sets, yo. A mí me encantan y siempre trato de comprar sets así porque siento que es fácil de combinar. Ya sea que uso el saco aparte o la faldita, el short aparte. Y para esta temporada, ¿qué mejor que esto? Tengo unos tacones que le irían bien, que son unos como naranjitas. Pienso que se miraría muy bonito. Cuando hablo de sets, también me refiero a sets cómodos como este color. Me está gustando mucho últimamente. Para esta temporada se va a usar bastante. Como ven, tengo creo que varias prendas aquí con este color y este otro verde que necesito aprender cómo se llama. Sage, no sé. Y este también, este azul verde, no sé qué es. Pero igual, con tenis. Y he visto un montón de muchachas que se los ponen con tacones también. No estoy ahí aún, pero yo tenis. Otra camisa de mis colores favoritos. Todos los colores son mis favoritos. Oh, este traje se me hizo tan hermoso. Y cuando lo sentí, se siente de una calidad bien diferente. No se arruga tan fácilmente y está como destapado de la parte de atrás, como los vestidos que les enseñé. Entonces, a ver cómo me queda. Siento que se va a ver súper bonito. No sé, siento que me va a gustar mucho. Les digo que estoy encantada con este color verde. Es que, ¿qué verde es? Miren, estos trajecitos están bien para andar en la casa, ser mandados, andar cómoda y tierna y bonita, fresca. No sé, se me hacen súper bonitos. Tengo otros que los uso como pijamas, que ordené otros también. Pero creo que este set sí es más como para salir. Voy a estármelo midiendo a ver cómo me queda y si siento que podría salir a la calle con él, pues yo les hago saber aquí en el video. Este siguiente set, me gustó. En lo personal siento que voy a utilizar más el pantalón por separado que el topcito, o voy a ver cómo me queda dependiendo. Pero me gusta cuando son así, estos pantalones como flojitos. Y ahorita se está usando como pantalones flojos, pero no largos lo suficiente. Como que se te vea el zapato. Ese largo como al tobillo. Entonces creo que se ven como si están cortos, pero se ven bonitos con unos taconcitos que se trae el zapato. Pues creo que ha sido todo, muchachas. Según yo, fue un haul muy muy rápido. Es un pequeño haul porque vienen unos más largos. Nada más quiero que vayan calentando motores, vayan sacando sus tarjetas. Y pues sí, las veo en otro video con otro haul. Y chequen la descripción, los enlaces. Voy a tratar de buscarles todos los enlaces. Y pues nada, el código de descuento. Y esperen más videos muy pronto. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.